¿Los chimpancés se saludan y se despiden igual que los humanos? ¿Cómo suena una nave espacial pasando por otro planeta? ¿Los celulares Apple y Android usarán el mismo cargador? Aquí la respuesta. Los chimpancés y los bonobos usan señales de hola y chao en sus encuentros sociales igual que los humanos, según una nueva investigación. Los científicos analizaron más de 1.200 interacciones de estos animales en un zoológico, descubriendo que se comunicaban antes y después de estos encuentros, lo que los llevó a concluir que se trataba de un saludo. Se trata de la primera vez que este comportamiento es documentado fuera de la especie humana. Pepi Colombo es una misión conjunta a Mercurio entre la Agencia Espacial Japonesa y la Agencia Espacial Europea. En su paso por Venus, planeta usado para obtener impulso, uno de sus instrumentos captó el sonido de la nave espacial pasando por este planeta. Según la Agencia Espacial Europea, los sonidos captados por la nave corresponden al cambio de temperatura experimentado al pasar por el planeta. La Unión Europea estudia una ley para que a partir de septiembre todos los celulares tengan el mismo cargador. La norma afectaría principalmente a Apple, pues se supone que la Unión Europea se inclinaría por los cables Android, que son la mayoría que tienen los usuarios. La idea de esta normativa, según la Unión Europea, es que los usuarios tengan un solo cargador independientemente del celular que posean, generando así beneficios medioambientales. Sin embargo, Apple se opone y dice que la medida podría tener efectos en la innovación y que aún así se generarían una montaña de cables en desuso. Habrá que ver finalmente qué decide la Unión Europea.